algo tengo claro después de todo es que los libros siguen siendo el centro de nuestra vida, el centro de todo nuestro conocimiento y donde se recopila toda la experiencia y la cultura de la humanidad. ¡Feliz día de San Jordi! ¡Feliz día del libro! Si algo tengo claro es que después de todo, los libros siguen siendo la gran compañía. Han estado ahí, donde los dejamos en su día durante el largo confinamiento que hemos padecido, esperando que los abriéramos para encontrar la frase perfecta o el personaje que nos definiera. Solo por eso, que nunca nos falten los libros. ¡Feliz día del libro! Si algo tengo claro después de todo, es que los libros siguen siendo la mejor herramienta para aprender, disfrutar, mejorar y cambiar vidas. Si algo tengo claro, es que la literatura sigue siendo, antes que nada, antes que cualquier otra cosa, un placer, como el sexo, pero también una forma de conocimiento, igual que el sexo. Por eso cuando alguien me dice que no le gusta leer, lo único que se me ocurre es darle el pésame o acompañarle en el sentimiento. La literatura es una forma de vivir más, de una manera más rica, más compleja y más intensa. Si algo tengo claro después de todo es que los libros siguen siendo un refugio para el alma, un refugio en el que desconectar, en el que conectar con nosotros mismos, en el que recuperar energías para volver al ataque a esta exigente vida. Feliz San Jordi, feliz Día del Libro. Si algo tengo claro después de todo es que los libros son la mejor tabla de salvación. Te hacen reír, te hacen llorar, te permiten vivir aventuras, te permiten aprender. Son el mejor acompañamiento. ¡Feliz Día del Libro! Si algo tengo claro después de todo, es que los libros siguen siendo el mejor amigo del hombre, de la mujer, del niño, de la niña, del viejo, de la vieja, de todo el mundo. ¡Feliz San Jordi! Si algo tengo claro después de todo, es que los libros siguen siendo una fuente de felicidad inagotable. Seguid disfrutándolos, seguid amándolos, seguid regalándolos, seguid yendo a las librerías y seguid cultivando el amor por los libros y por la literatura. ¡Feliz Día del Libro! Si algo tengo claro después de todo, es que los libros siguen siendo un artefacto mágico. ¿Quién puede hablar de confinamiento? ¿Cómo hablar de cierre perimetral? ¿Cómo decir que no podemos viajar si tenemos al lado un libro? Pues eso, ¡feliz Día del Libro a todos! Y si algo tengo claro después de todo esto es que los libros siguen siendo, y más que nunca, absolutamente imprescindibles, porque son el mejor vehículo para viajar y sobre todo son la mejor alfombra voladora. Os deseo un muy feliz San Jordi, un maravilloso Día del Libro y sobre todo que disfrutéis de las historias que dejéis que os atraviesen.